Hay contenidos muy buenos con títulos malos y buenos títulos con contenidos pésimos. En este caso, el título de Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano a mí me parece impropio, el título. El contenido es muy bueno, está escrito periodísticamente, es un libro de divulgación que tiene algunas informaciones y documentaciones. Me parece muy atractiva, pero yo por lo menos no soy partidario de insultar. Creo que hay muchísima gente que viene de distintas tradiciones, que son muy honestos, que son muy inteligentes y por distintas razones de la vida no comparten tal o cual posición. Y además me parece que puede, y de hecho me consta que se ha rechazado el libro solamente por el título. Ahora, los tres autores, yo los conozco mucho, son buenos amigos, especialmente Álvaro Vargas Llosa, de quien recibí, dicho sea de paso, un correo electrónico antes de ayer, de Perú. Él ahora está en muy malas relaciones con Toledo, está por escribir un libro sobre Latinoamérica y cómo se ha desfigurado el concepto del liberalismo, y tenemos las mismas preocupaciones. Al que menos conozco es a Plinio, ¿no? Qué nombre, pobre, ¿no? A Plinio, pero tengo un cuento de Plinio, porque él vivía en Roma en una época. Y tenía estos perros que se llaman afganos, ¿no? Un perro de esa raza, y cuando empezó a crecer el perro, lo atacaba cada vez que llegaba a su casa. ¿Al dueño? Hay que oírlo a Plinio, ¿no? Decía que atrás de todas las columnas, le hacía así, era el dueño, ¿no? Y a cada rato se acostaba arriba de la cama de él y no lo dejaba acostarse y le mostraba los dientes. Entonces la mujer decidió llevar a este perro a un psicólogo de perros. Y el psicólogo de perros llamó a una reunión familiar. Dijo que tiene que estar toda la familia para la noticia que le tiene que dar, que es bastante pesada. Entonces se sientan todos ahí, cuenta Plinio, y el psicólogo le dice, especialmente para usted, tengo una muy mala noticia. Pero no me diga, ¿qué pasa con este perro? Está enamorado de su señora. ¿Pero cómo enamorado de mi señora? Sí, sí, está enamoradísimo de su señora y aquí hay que tomar una medida. Y bueno, en fin, al final le compraron una perra y se quedó más tranquilo y no le gruñía más, pero te das cuenta que le dije que está enamorado de la señora, la cara. Pero la señora también le retribuía al perro. No. Ahora, han criticado mucho este libro por decir que es una demostración de capitalismo salvaje. A mí me parece que ahí hay otra desfiguración grande, porque en general cuando se hace alusión al capitalismo salvaje, son regímenes donde hay la antítesis del capitalismo. Es lo mismo que decir, suponete, cristianismo salvaje en la época de la Inquisición, y los degüellos, y las torturas, y las amputaciones. No es una demostración de cristianismo, es anticristianismo. Lo mismo con el tema del capitalismo. Y entonces muchos de los críticos dicen, claro, porque estos tres autores apoyan el modelo, ¿no? Otra vez caemos en la cuestión del modelo. Cuando alguien describe, en el caso de Argentina, o en el caso de Perú y de tantos otros países, que hay que terminar con el modelo, yo soy el primer entusiasta, ¿no? Hay que terminar con el modelo, pero estamos hablando de cosas distintas. Porque el modelo es el aumento del gasto público, el endeudamiento, el déficit fiscal, la corrupción. La pobreza que no tiene la más pálida vinculación con el liberalismo. Por eso yo creo en definitiva que estas dos tradiciones, la de Platón y la de Popper, me parece muy útil tratar de comprender a la de Popper, ¿no? Porque la de Platón es el filósofo rey, el estadista, el sabio. Popper sostiene que hay que trabajar solamente con los límites al poder para que haga el menor daño posible, en lugar de estar esperando. Exactamente.
Ahora, cuando ahí tenemos una discusión nosotros dos, ¿no? Con respecto a Popper y la visión que vos tenés y la que tiene Popper con respecto a la tolerancia, ¿cómo era tu posición exactamente? Bueno, es un tema muy complicado ese, pero Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, tiene varias páginas que le dedica a lo que se llama la paradoja de la tolerancia. Él básicamente dice que no hay que ser tolerante con los intolerantes. Y yo tengo mis dudas, lamentablemente, a pesar de que autores como Sidney Hook y Salvador de Madariaga, en fin, dicen que es una ingenuidad enorme el permitir a los intolerantes. Porque, claro, una cosa es cuando ya entraron en los códigos, en las constituciones, y se dice se proscribe al homicida, se proscribe, en fin, eso desde luego que está dentro del mismo proceso de prueba y error que estamos hablando. Pero el decir que debe, no se debe ser tolerante con los intolerantes, yo creo que eso puede terminar en una especie de boomerang y una casa de brujas. Por ejemplo, si uno lee Platón de nuevo en La República, Platón sostiene que hay que tener la propiedad colectiva, que los niños deformes hay que tirarlos al río y que las mujeres deben ser de propiedad colectiva también, y en fin. Una serie de cosas que yo personalmente no comparto. ¿Dónde trazás la línea? Es el tema. Cuando hay grupitos que están discutiendo las ideas de Platón, cuando están en una plaza, digamos, ya discutiendo en voz alta, cuando se constituyen en un partido político, porque aparentemente parecería fácil decir, bueno, no se puede tolerar el régimen nazi, o un partido nazi, o un partido comunista. Pero ¿qué tal los partidos que tienen una dosis de nazismo y una dosis de comunismo? Yo creo que no hay más remedio en este proceso de evolución cultural que trabajar con las ideas y con la persuasión. Y no se puede prohibir ni bloquear manifestaciones por más que uno esté en desacuerdo, porque son tan los fragmentos y tan complicado el asunto que en un seminario que estamos ayer, suponete que estuvimos juntos, muy distintas posiciones cruzadas, y eso lo hace muy, muy estimulante. Si uno dijera, sí, no, eso no se puede, porque eso desarrollarlo hasta el último extremo, porque el tipo que está muy entusiasmado con su idea puede llevarlo eventualmente a un partido político, y uno puede decir qué horror sería si esa idea se ejecuta. Pero uno no debería de tener la facultad de bloquear eso. Más aún, yo creo, Carlota, no sé si vos coincidís, que si uno pudiera apretar un botón, sí, y todo se transforma y se adoptan las ideas, se ejecutan proyectos que uno le gustaría que se ejecuten, yo no apretaría ese botón, porque creo que es necesario el proceso evolutivo y que haya un número suficiente de gente que lo comprende, porque si no, no. Bueno, es tu posición, sí, es claramente pluralista, tolerante. Sí. Entonces, retomo el tema para terminar después de decir lo que yo pienso con respecto, sí, a la tolerancia. Sí. A mí me parece que el título de este libro está mal. Sí. Pero que son idiotas, son bastante idiotas. Entonces, yo no le hubiese puesto ese libro. Yo le hubiese puesto, hubiese usado sinónimos adentro del texto muchas veces, pero yo creo que hay que mostrar también que esta gente ha cometido, tiene carga sobre su conciencia, no solamente el haber dicho ideas, sino muertes, muchísimas muertes. De manera, y el empobrecimiento de las sociedades latinoamericanas, y mucho sufrimiento a los sectores más pobres. De manera que a mí no me gusta que lo llamen el manual del perfecto idiota latinoamericano, porque creo que idiota es un poco suave para lo que son realmente, porque han sido, con sus ideas, con lo que han pensado, con lo que han desarrollado, han llevado a la muerte a muchísima gente joven. Ellos están todos vivos, pero los chicos que tomaron estas ideas están casi todos bajo tierra. De manera que yo creo que le hace mal al libro el título, que habría que haber buscado algo más sutil, pero algo muy fuerte para demostrar el daño que estas ideas han causado en Latinoamérica. Me estoy refiriendo a los libros que se analizan acá, digamos, desde Las venas abiertas de América Latina,
los condenados de la tierra de Fanon, Martha Harnecker, bueno, todos Gutiérrez, todos los que conocemos, son responsables de muchísimas muertes. Y en ese sentido, idiota me parece malo para el libro, porque lo desprestigia el libro en ese sentido, y tendría que haber sido más fuerte, pero no en el sentido de insulto, sino en un, digamos, de carga ética, ¿no? No solamente imbéciles, no son solamente imbéciles, sino que son responsables, no es solamente una idea distinta. Y ahí paso a lo de Popper, yo estoy de acuerdo con Popper, que no, hay que ser tolerante, pero no con los intolerantes. Vos decís, ¿dónde ponés dónde ponés el límite? Y el límite lo ponés cuando alguien quiere llevar a la práctica algo que significa que no quiere convivir en el planeta con otro grupo, ¿no? Es decir, y esa es, digamos, esa es la conclusión de Hannah Arendt en el juicio en Jerusalén, el juicio en Jerusalén a Adolf Eichmann. Cuando ella termina su libro, ella estuvo ahí presente durante todo el tiempo, y desde una postura como la de Hannah Arendt, es casi imposible justificar la pena de muerte. Y ella termina haciéndolo, diciendo en esencia, en las últimas 20 renglones, usted tiene que morir porque usted no estaba dispuesto a vivir en el planeta con un grupo, convivir con un grupo. Para que usted estuviese en el planeta, tenía que destruirlo, matarlo a ese otro grupo. Si, por ejemplo, ahora sale alguien con la idea de que hay que terminar con todas las mujeres rubias de ojos celestes, yo voy a hacer lo imposible para que esa persona no circule libremente. Porque si llega al poder, yo estoy liquidada. ¿Te das cuenta? Así como se le puede ocurrir que los negros o que las personas con doble apellido y formación liberal tienen que estar, hay que matarlas. Entonces hay que tener una posición, creo yo, de defensa contra las personas que no quieren convivir con vos en el planeta. Ahora, claro que es difícil, van a llegar al poder, no van a llegar al poder, pero cuando el enunciado es tan claro, como en el caso del nazismo, que había que terminar con ese grupo, a mí me parece que, es decir, yo no digo que haya que, habría en el 23 habría que haberlos encarcelado a todos y nunca más haberlos dejado salir. Claro, acá hay dos cosas que vos señalás. Uno, del tema del título otra vez. Vos decís que idiota es suave, que son idiotas, pero que hay que poner un adjetivo tal vez de más envergadura. Yo personalmente creo, y no sé si vos compartís, que no es incluso una buena estrategia, no. Y además yo no pienso que sean idiotas los autores que vos mencionaste. No pienso que sean idiotas. Algunos son muy inteligentes, muy rápidos, y que no tienen nada de idiotas. Yo creo que una cosa es que uno piensa que el otro está equivocado, y una cosa distinta es el insulto. Lo que vos decís de las consecuencias, sobre todo para la miseria de buena parte de la humanidad, incluso para la desaparición de otra parte como consecuencia también de pobrezas, en fin. Entonces, yo creo que títulos como El peligro del socialismo, en fin, lo ponen en otro contexto. El insulto a mí me parece que no abre el diálogo, y en este caso les dio excusas a los otros para ni siquiera considerar el libro. Claro, claro. A mí me parece que hay que presuponer la buena fe, presuponer las buenas intenciones y discutir ideas. Ahora, con respecto a lo de la tolerancia, yo admito que es un tema muy difícil, y creo que en el proceso democrático hay que hacer todo lo posible porque en los códigos respectivos estén limitados e imposibilitados aquellos que enuncian, como vos acabas de decir, de una forma tan clara y contundente, el no convivir con el prójimo. Pero si eso no es así y aparecen partidos, yo veo claramente el peligro, pero me parece que la proscripción lisa y llana, en el sentido de no ser tolerantes, puede terminar en cuestiones muy complicadas. En última instancia, nada puede, me parece, superar a el intento, por lo menos, de persuasión. Ahora, yo creo, Carlota, que uno también debe de cuestionarse
¿Por qué es que en estos días que vivimos hay este revival del socialismo? Por ejemplo, Chávez en Venezuela, eventualmente Tabaré Vázquez en Uruguay, eventualmente Lula en Brasil, eventualmente Zamora en la Argentina, no sé, en fin. ¿Por qué es eso? Yo creo que tiene sus explicaciones. Si querés cambiamos un poco de ideas sobre esto, intercambiamos ideas. Un aspecto yo creo que es lo que tanto hemos insistido en nuestras conversaciones, y es cómo se ha desfigurado el concepto del capitalismo y el liberalismo debido a muchos integrantes del establishment que han dicho que eso es una demostración del liberalismo en el medio de impunidades y corrupciones y ausencia de la justicia. Esa es una explicación clara. La gente dice, bueno, eso no quiero, voy a probar otra cosa. La otra cuestión tal vez es esa especie de cosa muy tilinga que apenas hay una primera buena medida. Suponete, no sé... Una privatización bien hecha, que es difícil encontrarla, pero sí, una privatización bien hecha, entonces crean un grado de exitismo brutal y dicen que ya, primero, que ya todo está resuelto, y segundo, que es irreversible. Hay una frase de Paul Johnson, yo no me acuerdo en cuál de los libros de él, pero dice algo así como que tenemos que estar siempre atentos que a la vuelta de cualquier esquina empieza una edad oscura. Y es cierto, no hay nada que sea irreversible. Entonces, el decir que ya está resuelto por una medida es no mirar el contexto. Y más aún cuando se ha dicho, suponete en el caso argentino, sí, admitimos, hay la asignatura pendiente de la justicia, cuando no es una asignatura pendiente, es esencial. Todo lo que hoy está viviendo la Argentina es una consecuencia de haber quebrado marcos institucionales en la década del 90, ¿no? Y antes después, también. Y antes también, yo digo, se agudizó en el sentido que salían las revistas frívolas y decían, ¿y qué? Yo soy corrupto y si no prendo el ventilador y ese tipo de cosas, y denuncio a los demás o robo para la corona y esas cosas extremas. Ahora, también hay una cosa, Carlota, y es la búsqueda de líderes, que yo creo que es un gran error. En vez de la gente tratar de ver que deben ser líderes de sí mismos y no buscar el líder. Esto me hace acordar a Ortega, ¿no? Cuando dice de la especie de nostalgia del rebaño y que por eso la gente necesita un mastín y un pastor y marchar lana contra lana por la vida. Yo creo que es importante hacer un alto en el camino y decir, pero ¿creemos realmente que es algo muy esforzado e importante lo que estamos diciendo cuando discutimos en las sobremesas por quién vamos a votar en un proceso electoral? Pero durante ese año, durante esos años antes del proceso electoral, ¿qué hicimos todos los días para que se cambie? Yo creo que a veces le echamos demasiado la culpa a los políticos cuando no vemos que cuál es la sustancia, cuál es el plafón, cuáles son las ideas que se discuten en reuniones sociales o en seminarios o en facultades o en universidades, ¿no? Eric Fromm tiene una cosa que es interesante y dice, bueno, en general la gente dice que estamos como estamos porque la gente se dedica, o cada persona se dedica demasiado a sí misma. No, dice Fromm, yo creo que el problema es que muy poca gente se dedica a sí misma, a cultivar su alma. Esto no lo dice Fromm, digo yo, ¿no? La gente, más bien, en lugar de vivir, dura. Digamos, no tiene, me parece a mí, no le da la prioridad de ensanchar el alma, de aumentar el conocimiento, sino más bien que se deja llevar por ruidos exteriores y no por qué pasa interiormente, por autoexaminarse, por buscar cuáles son los fines de la vida. Entonces siempre están las comunidades con que cuál va a ser el próximo dirigente, cuál va a ser el próximo líder, en lugar de asumir, me parece, la responsabilidad. Si no hubiese sistemas de gobierno y si las instituciones no tendiesen a que haya gobernados y gobernantes, habría que apelar, de todas maneras habría que apelar a un desarrollo humano más integral en cada persona, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, de Pero después maneras. La realidad es que hay sistemas políticos. Y esto yo creo que tenés razón, es decir, las instituciones y las ideas deberían ser tan fuertes que quien llega al máximo
digamos, escalón del poder, no importase demasiado, salvo que fuese una persona, por supuesto, honrada, trabajadora, inteligente, que tuviese los problemas en conjunto, pero eso no es así, porque para llegar ahí, ese, digamos, ese tipo de habilidad o ese tipo de características no son las necesarias. Es decir, en realidad, lo que la gente quiere, siempre diciendo que la gente es una generalización, son promesas de rápido mejora de su situación. Por ejemplo, a mí me gustaría que la universidad funcionase mejor, que fuese como en los años 20, 30, que formase realmente gente muy especializada, que pudiese competir en cualquier lugar del mundo. Entonces yo apoyaría a alguien que pueda llevar adelante eso, otro para mejorar su situación económica, yo también para mejorar mi situación económica, bueno, y así en adelante. Y eso se encarna en programas muy difícilmente. Vos si haces una encuesta en la calle y le preguntás a los millones que votaron a De la Rúa y a los poquitísimos que alguna vez lo votaron a Dualde en la Argentina, o los que lo votaron a Chávez en Venezuela, o inclusive los que lo van a votar ahora a Lula, que es la quinta vez que se presenta, es decir, cuatro veces con las mismas ideas, no ganó y ahora está a punto de ganar. En realidad entonces necesitas, la gente siente que necesita un liderazgo, porque en realidad no conoce demasiado de las ideas, y entonces, como estos políticos son aglutinadores de distintas ideas, dan un poquito para cada uno, cosechan de esa manera más votos. Es interesante el caso de Lula y de Cardoso, que vos te preguntabas qué es lo que está pasando en Latinoamérica, que hay como un giro a la izquierda. Yo no sé si es un giro a la izquierda. Chávez, de izquierdista, yo creo que tiene poco, es un mamarracho de tipo populista, no creo que tenga. Lula, en cambio, sí tiene, viene de una formación marxista, pero también Cardoso. Cardoso está dentro del manual del perfecto idiota, con el latinoamericano, con su libro Desarrollo y Dependencia en América Latina, que él escribió con Enzo Faletto, y que tuvo mucho éxito en los años 60, en donde él hacía un clic en la cuestión de la dependencia, cuando Teutonio dos Santos, Opulanzas, o todos ellos hablaban de una relación directa de dependencia entre los países centrales, sobre todo Estados Unidos y Latinoamérica, él hace una pequeña diferencia y culpa también de esa relación de dependencia a las clases dominantes internas de los países periféricos que permiten esa relación y que en realidad son aliados de él. Ahora vos fíjate, llegó al poder, está bien, pasaron algunos años y las personas pueden cambiar, de hecho es mejor, ¿no? Es decir, o no, es decir, sí. Y hizo una política, trató de abrir las puertas, el comercio de Brasil, es decir, no, trató de tener las mejores relaciones con Estados Unidos, es decir que cuando llegan al poder los idiotas, o digamos esta gente que viene del marxismo, se pone otra camiseta. Lo mismo pasó con la CEPAL. La CEPAL, como ya hablamos durante este ejemplo de Cardoso, me lo hacía acordar Roberto Daña, y con Guillermo Rodríguez veíamos otra cosa, es decir, los últimos cuatro presidentes del Banco Central de Chile son cepalinos. Pero lo que pasa es que la CEPAL también cambió. Por eso te digo que este libro es muy bueno, porque en realidad está hablando de dinosaurios. Todo cambió, es decir, puede ser que electoralmente ahora vos veas que llegan al poder partidos que tienen en su membrete la palabra socialista. Pero yo creo que ya no son este socialismo de cual habla Galeano, claro. Y que no va a empujar a morirse a jóvenes mientras él se llena los bolsillos con 28 ediciones de su libro. Sí, ahora, vos decís el caso de Chávez, por ejemplo, que es un mamarracho, y yo concuerdo, pero esos mamarrachos que son amigos de Gaddafi, que son amigos de Hussein, que son amigos de Castro, que producen desbarajustes fenomenales en los marcos institucionales, facilitan y abren avenidas muy fértiles desde el lado del socialismo. Y por otro lado, los Cardoso también,
porque por eso hay esta reacción, dicen, bueno, la cosa liberal de Cardoso y viene Lula, pero yo creo que el parámetro más importante es cómo fue el gasto público. El gasto público también aumentó a nivel federal y en muchos de los estados en Brasil. A mí se me ocurre que toda esta dificultad, que alguna vez la comentamos cuando decíamos el problema contraintuitivo de la economía, y es que la gente le resulta más fácil otra vez estar en el comité, en el centro cívico, en el partido, saltando y con banderines y manifestaciones, que estudiar. Y esto requiere un esfuerzo. En lugar de estar discutiendo que vamos a votar a tal por senador y tal por diputado, que yo admito y digo con vos, son procesos electorales, hay gobernantes y hay gobernados, pero eso no quiere decir que la gente abdique de su condición de persona. Entonces a mí me parece que hay una figura, hace poco escribí una nota que se llamaba Ana Morfosis, que viene esto de la pintura. Anamorfosis es cuando muchos pintores ponen ciertas cosas en el cuadro que a primera vista no la entendés, la tenés que mirar desde otro ángulo. Con Mundo Energético.